Hola, hola, un saludo a todos los amigos de Un Salto Cuántico. Y en un programa un poquito especial, que bueno, que no quiere ser ofensivo, que quiere ser totalmente pacificador y tendente a intentar hacernos pensar a todos los españoles qué tipo de sociedad queremos sin ninguna interferencia, todo derecho a decidir democráticamente, de acuerdo a nuestras ideas, creencias y también nuestras tradiciones, ¿por qué no? Entonces esta semana ha sido un poco peculiar porque tuvimos la noticia de que se reunieron en secreto en la Moncloa el mayor especulador del mundo, George Soros. Fijaros la cara que tiene George Soros, de lagartillo. La cuestión es que dice que también que se reunió con otras dos personas no identificadas que podían ser asesores del financiero. Entonces, bueno, George Soros es un principal impulsor del nuevo orden mundial, financiador a través de la Open Society, de una serie de impulsión o fomento de ideas, a través de subvenciones, por supuesto, del tema de la feminista, Spanish Revolution, ya mezclada las feministas con volverse un poquito andróginas, ¿no? Y ya lesbianas, ya engarzamos con las lesbianas, la agenda gay y también la agenda transexual. Todo este fomento, evidentemente, ya a esta altura de la sociedad, nadie se asusta de que uno sea gay o que le gusten los hombres, le gusten las mujeres, con independencia de su género, ¿vale? De su género femenino o masculino. La gente está habituada y es más, tiene tanto en qué pensar con la esclavización del dinero y la lucha económica que es totalmente secundario. Pero además, tenemos también, no vamos a entrar en los motivos de la reunión, tenemos también que esta semana Ángela Ponce se ha convertido en la modelo transexual en ganar Miss Universo España. Concurso ahí que se ha hecho ex profeso para que esta chica o chico o chique se pueda presentar a Miss Universo, ¿no? Entonces, bueno, realmente esta persona es un transexual que ganó Miss Cádiz en 2015 y que, bueno, la polémica está servida porque es evidente que lo que procede sería, o sea, no tiene sentido poner a un transexual en un concurso de belleza femenina, ¿vale? Porque lo quieran o no lo quieran, hay diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, que se pueden tapar con todas las cirugías del mundo, de acuerdo, pero originalmente no es distinto. Entonces entendemos mucha gente que esto es pervertir el concurso que tiene una gran tradición en España y no tiene nada de malo. A ver, que es la chica más mona, más guapa, a todas las nenas le encanta ser Miss. Y ahora que compita un chico operado y tal, y esto y tal, bueno, entendemos que debería haber un concurso de Miss transexuales el que le parezca bien, porque como está normalizado no hay nada de qué avergonzarse de ser transexual, ¿vale? Entonces, que tengan su propio concurso, entienden algunos. Fijaros bien además que, bueno, que parece un chico, pero los rasgos como la mandíbula cuadrada, la mano, no voy a entrar en esta foto, por ejemplo, que esto tenemos aquí una cruz de Caravaca, por cierto, con una cruz de Malta aquí en medio, ya empezamos con la simbología, ya empezamos con la simbología. Y también la rosa del PSOE y el socialismo, etcétera, etcétera. Pero bueno. Esto está muy bien hilvanado. La pregunta es lo siguiente. Yo llevo unos días que salqué el artículo en el blog y lo voy a proponer en el vídeo porque no hay nada de qué avergonzarse. Y es que yo me planteo si esta persona que voy a mostrar es transexual o no. Bueno, sobre los disruptores endocrinos, que aparte de fomentar la agenda gay, que ahora ya vamos a la androginizadora, ¿entiendes? Porque del transexualismo ya vamos a la androginización. Bueno, que hay cierto, digamos, informaros de los disruptores endocrinos, que son unos elementos químicos contenidos en fruta y verdura, por lo que le echan, con lo que le fumigan para que no, supuestamente no se envenene la comida, esmalte de uñas, tintes para el pelo, algunos productos farmacológicos o de aseo, tienen disruptores endocrinos que pueden alterar la salud de nuestro sistema hormonal y, por tanto, feminizarnos o masculinizarlo. Dicho lo cual, fijad esta persona. Esta persona yo no voy a decir quién es, muchos sabrán quién es, otros no, ¿vale? Si yo os preguntara si esta persona es o no un hombre, ¿vale? Yo creo, por ejemplo, que esta mirada es bastante dura de hombre, ¿eh? Y esta mirada o esta cara, yo creo que esto es un hombre con el pelo largo rubio. Tiene mucha pinta. La mandíbula cuadrada, etcétera, etcétera, ¿vale? Si os digo también que quién es esta persona, ¿vale? Con independencia de quién sea, el cargo que tenga, etcétera, etcétera. Bueno, parece muy claro que lo que estamos viendo aquí es un hombre, yo veo un transexual de película de Almodóvar, ¿vale? Gran fomentador también de la agenda gay. Tenemos también el tema de la mariposa, que por cierto la mariposa sabéis que es un gran símbolo que significa el MK Ultra o control mental por trauma. Y esta persona yo creo, fijaros bien, la mandíbula cuadrada, el cuello musculado típico de hombre, que esto es un transexual, no pasa nada por ser transexual. La sociedad española ya lo admite, ¿vale? ¿Quién es esta persona? Para quien no lo conozca, es la mujer
de Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno, no elegido democráticamente, sino surgido de una moción de censura en alianza con partidos que no son pro España, ¿vale? Y que son anti España en unos casos, independentista y pro Podemos. Podemos, además, que está financiado por George Soros, ya se sabe. Todo lo que tenga un logo morado, Spanish Revolution, feminismo, Podemos, Open Arms también, brazos abiertos, que también se puede traducir como armas abiertas, que traen inmigración masiva. Todo esto son agenda nuevo orden mundial, ¿vale? Se trata de, en nuestra sociedad, androginizarnos, masculinizarnos, feminizarnos, siendo del género contrario, para que no tengamos descendencia. Al mismo tiempo, al admitir inmigración masiva, ¿vale? Que no estoy en contra, es decir, una vez que los traen gente que es pobrecita, pues habrá que atenderlos por humanidad. Pero se aprovechan de nuestra humanidad. Y entonces, claro, al traerla aquí, pues bueno, pues entonces, básicamente, la raza caucásica de españoles como yo, que aparte que estamos sobreviviendo económicamente para tirar para adelante, no vamos a tener mucha descendencia y va a ser suplantada, en este caso, por otras etnias, ¿no? Por así decirlo. Africana o árabe en este caso, y sudamericana, que ya estaba instalada de hacía bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, es cierto que, bueno, no voy a mostrar ninguna preferencia, pero hombre, sí es cierto que los sudamericanos sí tenemos una lengua o una cierta cultura, aunque sea algo más en común, ¿no? Pero bueno, una vez que viene aquí gente y tal, necesita ayuda humanitaria, hay que atenderla. Pero no podemos obviar, ¿vale?, digamos, la inmigración masiva y este nuevo orden mundial que busca crear el caos y la discordia en la sociedad, ¿no? Bien, luego hablaré también en otro programa independiente de cómo se crean debates enconados que realmente no tienen solución, ¿vale? Pero vamos a centrarnos aquí en esta cara, ¿eh? Esta cara, en esta persona de si es o no un transexual, ¿no? La mujer del presidente del gobierno. Vale, esta foto me parece a mí súper reveladora. La siguiente es esta, ¿vale? Bueno, esta es la misma de antes, ¿vale? Que no está sin cortar. Y vemos también la mandíbula cuadrada, que es típico del hombre. Recordad que en el caso de las mujeres, la mandíbula tiende a ser más estrecha. Y en el caso de los hombres, más cuadrada. Entonces, en el caso de la mujer del presidente del gobierno español, pues la mandíbula es bastante cuadrada. Ahí va. Fijaros bien cómo, bueno, esto, por mucho que se quieran igualar hombres y mujeres, las características fisiológicas son distintas, ¿vale? Recordemos también que el transgénero actualmente se ve por la Organización Mundial de la Salud como una incongruencia de género, se le llama, ¿vale? También se le llama en los hospitales actuales disforia de género, pero tradicionalmente fue considerado hasta hace pocos años como un trastorno de la personalidad. Ya ha sido suprimido esa calificación por la Organización Mundial de la Salud. Fijaros este cuello musculado, de esta mujer, ¿no? De Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez. El cuello es largo, que es un poco más femenino, pero muy musculado, muy musculado. Y aquí se adivina una nuez, The Adam's Apple en inglés, ¿vale? Aquí también la vemos, este cuello. Aquí esta mirada también, aquí está un poco más engañosa. También creo que desde que se planteó lo de la moción de censura, Begoña, se ha hecho como un lifting de cara y ya tiene la piel más suave. No sé si se ha inyectado algo, no entiendo mucho de cirugía y tal, botox o lo que sea. Y se ha hecho un estiramiento de piel bastante evidente con respecto a fotos del pasado. Pero no obstante, la mirada sigue siendo un poco dura. Aquí, por ejemplo, es una prueba bastante gorda, mal que le pese a muchos de... no solamente del cuello musculado, sino de la nuez, que es operable o modulable con tratamiento hormonal, etcétera, etcétera, pero la conserva aquí todavía, la conserva. Vamos a ver qué otra foto hay. Esta foto también tomada en Ibiza, no sé qué año, también revela, fijaros bien, unas protuberancias en el pecho que no son para nada femeninas, no son para nada femeninas, perdón. La cuestión es que también no voy a meterme mucho en el tema de la altura del ombligo, ¿vale? Con respecto, porque yo creo que aquí hay una especie de cadera. Fijaros bien que en un hombre, esperemos que Pedro Sánchez, si creemos que es un hombre,
Ese es más recto, tiene un torso más recto. Mientras que las mujeres siempre tienen como una cintura y la cadera se ensancha mucho, ¿no? Y el hombre lo que suele tener un poco de más barriga. Esta chica o chico o chique no tiene barriga y bueno, y la altura del ombligo es más propia como la de un hombre. Fijaros bien cómo hace no sé cómo decirlo. Esta cosita de aquí, está a la altura del ombligo y aquí también. Por ejemplo, si vemos aquí una chica, ¿vale? Donde le hace la cadera termina aquí, pero no le queda a la altura del ombligo. Fijaros bien, esto es un tío, este tío que está aquí más cuadrado con una caja de galletas. Fijaros bien cómo viene por aquí y hace aquí este musculito de aquí, que siempre queda muy bien cuando tú estás en verano en el chiringuito con las nenas, ¿vale? Nunca sobra. Hace así y quedaría, ¿ves? A la altura del ombligo, ¿vale? Esta cadera ahí a la altura del ombligo. Pero en el caso de chicas, en el caso de las chicas es un poco distinto. Las chicas tienen la cadera más, o sea, el estrechamiento del torso lo tienen más arriba y luego aquí se les ensancha mucho. Aquí en el caso de Begoña, es más raro. Creo que si es un transexual le han retirado una costilla quirúrgicamente, pero sí se nota aquí un pecho con unas protuberancias bastante raras que no son femeninas. Luego también la ausencia de curva, ¿vale? Las mujeres pues si tienen tenés curva, tenés culo, ¿eh? Y aquí no se ve apenas culo. Fijaros bien, la falta de culo. No tiene culo. Tiene un cuerpo de hombre encanijado, ¿eh? Un cuerpo de hombre bastante encanijado. Quizás tenga un poco de pecho y tal, no sé cómo está esto y tal. Fijaros bien también esta musculatura de los hombros, una musculatura bastante importante, ¿eh? Y recordemos, bueno, como siempre digo, que de hombro a hombro, aquí en este caso tiene el hombro así un poco para abajo, pero bueno, en el caso del hombre, tiene que tener de hombro a hombro, digamos, espacio para tres cabezas. Mientras que en las mujeres no queda espacio para tres cabezas. Le diría para dos y media. Ya la medís vosotros cuando queráis. Pero bueno, la ausencia de culo es bastante importante. Aquí lo vemos también la ausencia de formas femeninas. No tiene caderas. Se nota, aquí se nota bastante. Aquí yo creo que se nota un poco bastante. Es un poco que es un hombre, la mandíbula cuadrada, la piel basta, el cuello musculado. El cuello musculado, ¿ves? Aquí los zapatos, los pies y tal. Se ve. La ausencia de forma femenina, ¿eh? Es un hombre, no pasa nada, no pasa nada. Ya está en los colegios, está en los planes de estudio. Pasa, hay transexuales, pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y tampoco hay por qué ocultarlo. Pues bueno, ya depende de cada uno, pero ese es el debate que quería plantear. Deberíamos saberlo en el caso de cargos públicos, con esa excepción, simplemente porque son representantes que representan nuestra soberanía, ¿vale? Y recordemos que según la Constitución, la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Siempre hemos delegado en otro y tal, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor, hombre, quizás tengamos derecho, a saberlo, ¿no? Sobre nuestros representantes. Bien, aquí tengo yo una foto, por ejemplo, de Mónica Martínez, que es una chica, una presentadora de televisión que me encanta. Mónica, si ves esto desde aquí, que lo sepa, es un secreto a voces ya, lo saben todos mis amigos. Y veis lo que es una chica con forma femenina. Además, ella actualmente hace mucho deporte y tal, es verdad que está adelgazada mucho, si la ves aquí actualmente en las redes y tal. Y bueno, pero aún así, tiene la forma femenina, no sé, es otra cosa, ¿no? Siempre las mujeres tienen curvita, ¿eh? Aunque estén delgaditas, y ella es una súper deportista. Mónica, un beso. Te invito a cenar un día, si no se enfada mucho tu novio. Bien, luego vamos a ver aquí esta foto también, ¿vale? Con la super nuez de Begoña, que es que tiene una nuez bastante importante. Tiene más que el otro. Fijaros bien qué cacho nuez, niño, ¿eh? Es tremendo. Otro tema también de los transexuales, ¿vale? Es el tema de las manos, ¿vale? Que lo vais a ver. Aquí, fijaros bien, antes del estirado de pellejo, tenemos aquí las protuberancias del pecho y el cuello musculado, ¿no? Un pedazo de esternocleidomastoideo, que esto no es normal, ¿eh? Bien. El tema de las manos es muy importante también para determinar cuando alguien es trans o no. En el caso de los hombres, el dedo anular sobresale ligeramente por encima del índice. ¿Correcto? Bien. Y en el caso de las mujeres, el índice sobresale ligeramente por encima del anular. ¿Vale? Esto está aquí, esto está chupado. Ahora muchos estarán mirándose la mano. A ver, pues sí, miradlo, ¿vale? Miradlo. O la próxima reunión en el bar lo decía la gente, ¿vale? Bien. Bueno, pues aquí tenemos esto. Entonces, ¿qué pasa con Begoña? ¿Cómo tiene la mano? Pues no lo sé, vamos a verlo. Bueno, sí lo sé, una pregunta retórica, obviamente. ¡Pam!
Aquí tenemos una foto, ¿vale? Con España de fondo. España ya de rojo que te cojo. Vemos cómo se ríe aquí. Y entonces, aquí tenemos la mano. No se ve bien, pero en una ampliación que tengo yo por aquí convenientemente hecha, vemos que si juntara la mano, estos dedos, si se juntan, vemos que si esto se pega aquí en un pequeño arco pin y este se queda en un arco inferior pin, esta sería la altura a la que queda el... Perdón. Esta sería... Ya la he liado, ya la he liado. Aquí está, perdón. Esta sería la altura pin a la que queda el anular y esta, al cerrarse más el arco, ¡pum! Quedaría, ¿vale? Más bajo el índice. Quedaría más bajo el índice que el anular. Así que mucho me temo que este requisito también lo cumple. Tiene mano de hombre. Mano de hombre. Lo tiene. Entonces, bueno, ya solo me queda decir, ¿vale? Bien, ¿cómo conquistó Begoña a su mujer? Vamos a ver qué ocurre. Siguiendo una comparativa entre la mujer de Mariano Rajoy y Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, una de las diferencias decía, si existe alguna foto de la boda de Begoña y Pedro, está bien guardada en su álbum personal. Por tanto, la ausencia de fotos antiguas, ¿vale? De Begoña es otro rasgo de qué pasa aquí, ¿no? Esta mujer antes era hombre, se cambió la identidad y el género, porque no hay fotos de su boda. Está bien guardada. No podemos decir que el matrimonio sea falso, pero por lo menos no hay boda. Hay gente que se plantea de, bueno, si tienen dos hijas. Bueno, evidentemente yo no sé ahora mismo, pero existe la maternidad subrogada, los llamados vientre de alquiler, ¿eh? Existen terapias genéticas, etcétera, etcétera, donde como se podían mezclar ADN de dos hombres con un vientre de alquiler, ¿eh? Hay fórmula. Maternidad subrogada, adopción. No voy a entrar, pero evidentemente tener dos hijas no es. Es decir, tener dos hijas no justifica el tema, o sea, no explica lo de la mano, ¿no? Es decir, no pasa nada, se adopta y ya está, ¿no? Si esto es la agenda New World Order, ¿no? Con la que muchos estamos en contra, ¿no? Aquí tenemos otra vez el detalle del cuello, Begoña. Aquí tenemos esta foto, Begoña Gómez, muy atenta durante la moción de censura. Es que fijaros bien la mirada dura de hombre. Es una mirada muy dura. Y aquí también tenemos una mirada muy dura de hombre. Yo lo tengo bastante claro, ¿vale? Es cuestión simplemente de que abráis vuestra perspectiva o informéis de esto. Y bueno, la cuestión es que yo no tengo duda. Y si tuvierais alguna duda, hay algo más que es lo siguiente. Fijaros bien, perdonad que pase esto. Hay un vídeo que está aquí donde Begoña Gómez sobre su marido. Pedro es muy romántico. Y aquí yo no puedo poner enlace al vídeo, ¿vale? Pero dice que es muy romántico, dice Susana Griso con la voz esta que tiene. Es muy romántico, es muy romántico. Y dice Begoña, sí, es muy romántico, Pedro. Cuando te ve un poco agobiado por el trabajo y demás, pues te dice, vamos a salir a cenar o te prepara un momento especial. Sí, es muy romántico. O sea, cuando te ve un poco agobiado por el trabajo, dice su mujer. Pensad que esto es un lapsus freudiano evidente. Ninguna mujer diría de sí misma, cuando estoy agobiado, jamás se equivocaría en su género al hablar, llevando toda la vida hablando en femenino. Esto solamente se puede producir en caso del transexual, dándose un lapsus freudiano, que se aplica al cuando algo se dice una cosa intentando mentir, pero se dice la verdad por relajación mental. ¿De acuerdo? Este es el vídeo, ¿vale? De segundo 18 al 30, y este es el vídeo de Susana Griso, ¿vale? Podemos ver aquí además los segundos 18 al 30, como. Digamos, tiene aquí en este fragmento de con Susana Griso de 2 días y una noche también el cuello súper musculado, el esternocleidomastoideo, la nuez, la mandíbula súper cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente lo que yo pregunto en mi artículo es si tenemos derecho los españoles a saber que la primera dama o primero damo o primer dame del presidente del gobierno, es decir, es un transexual. Tenemos derecho a saberlo porque son nuestros representantes. Tenemos derecho también a saberlo porque queremos saber a quién votamos. Es decir, hay personas, supongo que algunos transexuales lo llevarán muy bien, pero supongo que otros
Supongo que otros lo llevarán peor y habrán tenido una serie de complejos cuando son chicos porque no se encuentran bien en su cuerpo. Quizás, bueno, no quiere decir que le inhabilite para el cargo, pero ¿tenemos derecho a saberlo? En fin, no lo sé, se ha metido mucho con Ciudad Gramos, ¿no? Por si se consumía cocaína, te digo yo, el Rivera, no sé, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que, bueno, esto se debería saber y que se vote libremente, ¿no? No me importa que sea transexual, pero que la gente que lo sepa, ¿no? Porque son representantes públicos y tenemos derecho a saber quién nos gobierna. Más que nada, pero quizá haya personas que democráticamente, pues, no quieran promover una excesiva androginización de la sociedad cuando no sea necesario, ¿vale? Porque, bueno, hay gente que lo sienta en su foro interno, pero no sabemos la incidencia todavía de los disruptores endocrinos, ¿vale? Ni sabemos la incidencia de la publicidad y de toda esta presión social a través de la Open Society, ¿vale? Que promueve George Soros. En fin, este es el lío. Me gusta el estilo sándwich en la disertación, empezar donde acabar donde empecé. Y bueno, simplemente aquí queda la reflexión jurídica, ¿no? Que no pasa nada porque Pedro Sánchez le gusten los hombres, los transexuales, y tenga un esto, pero tenemos derecho a saberlo, debería decirse, ¿vale? En su caso, no lo sé. Tampoco puedo saber si estoy en lo cierto, ¿no? Simplemente digo que estoy en lo equivocado. Y finalmente me planteo ya que, bueno, ¿a qué viene esto de que ya descaradamente un miembro del nuevo orden mundial, pro agenda, transhumanista, nuevo orden mundial, se ponga en contacto en secreto con Pedro Sánchez para promover no sé qué agendas que no han sido votadas democráticamente? Es decir, es evidente que esto es malo, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, ya hay una cierta hipocresía, ya se muestra todo y tal, y bueno, igual que ellos muestran abiertamente su hoja de ruta, pues. La gente normal también tenemos derecho a, o la gente con un pensamiento tradicional, tenemos derecho también a hacer una defensa de la familia tradicional y de los valores tradicionales que ha tenido este país basado en el honor, el pundonor, la verdad, ¿vale? La hidalguía castellana, ¿vale? La nobleza de ideales. Entonces, bueno, yo lo que digo, si esa es la verdad, debería decirse, ¿vale? Porque si está claro que la mentira o el nuevo orden mundial satánico se basa en la impostura y la mentira, como decimos desde aquí, ¿vale? Mientras que la verdad se basa en la luz. O sea, la luz es lo mismo, está identificado con la verdad de las cosas, ¿vale? Mientras que lo oculto, lo surrecticio, lo satánico, lo siniestro está relacionado con la mentira. Entonces nosotros proponemos, ¿vale? Un gobierno de la verdad y que se diga la verdad. Mire usted, soy transexual, ¿qué pasa aquí? Pero reuniones secretas, primer damo secreto. Que ya sabíamos el caso de Obama y Michelle Obama, que es muy conocido en redes, el que no que se meta, no tengo ganas de hacerlo porque ya lo han hecho 10.000 youtubers. Ya está hecho, pero creíamos que eso iba a pasar, más que eso son cosas que pasan en América y a lo mejor está pasando aquí. Entonces, bueno, todas estas reflexiones del gobierno secreto, la transparencia, que son nuestros representantes, tenemos derecho a saber. Ellos gobiernan para nosotros, son nuestros empleados, ¿vale? Ellos son los mandatarios. Los mandatarios es el empleado, el mandante. Es el pueblo español, de que formamos parte nosotros. Nosotros somos su jefe, ¿eh? No recordéis, o sea, no olvidéis nunca esta perspectiva y no la olvidéis nunca. Bueno, pues yo lo dejo aquí y espero que os haya gustado, ha sido instructivo, hecho desde el cariño, desde el total respeto a cualquier ideología, género, trans, de esto, de lo otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, simplemente tenemos derecho también a combatir al George Soros este y poner las cosas también un poquito claras, ¿no? Frente a tanta retorsión y confusión de ideas porque la gente está un poquito perdida. Bueno, yo creo que ha sido suficiente, no doy más la vara. Chao y gracias.